Discovery Houston, recommend vector transfer to the BFF. That's one small step for man, one giant leap for mankind, one giant leap for mankind. Es Gonzalo Padrón, vivo en Bariloche, tengo una Suzuki GN125 modificada Café Racer. Es una moto que diseñé yo basada en una moto irlandesa del 68. Motos me gustan de chico. Mi papá hasta los 18 años no me dejaba tener moto. Cumplí 18 años y fui y me compré una. Desde ese día es que tengo motos y desde que llegué a Bariloche se acentuó la pasión por las motos, por tener más tiempo libre y disfrutar de esta ciudad maravillosa. Puede andar en moto por todos lados, paisajes increíbles y disfrutar de la naturaleza y tener el viento en la cara, lo más importante. Trajimos la moto en una Ford F100 fase 1, pintada también vieja escuela, con el nombre Little Susie, en honor al tema Dead Flowers de los Rolling Stones. Sí, es original, es un Suzuki GN125 2015, caño de escape, cuadro, manubrio, espejos, asiento, cubiertas, llantas, todo menos el motor, porque le sigue dando ese respeto a la industria japonesa que tanto queremos. La moto tardó 3 meses en terminarse, tiene un signo característico que está en todo momento de mi vida, que es el 7, tiene unos colores claros, unos pasteles, un asiento de cuero, el escape modificado, el filtro de aire, tiene un velocímetro bien vieja escuela, un espejo también muy de los 70, abajo del manubrio, es una moto que se le sacaron todos los plásticos y todas las cosas que no nos gustaban y formamos la moto que formamos. En Bariloche en moto para mí significa muchísimo porque tenemos muchísimos lugares para recorrer. Viajes largos, viajes cortos. Encarar una ruta es una aventura nueva todos los días. Bariloche tenemos bien marcado las 4 estaciones. Siempre hay que salir con una campera, nunca una remera o una camisa. Pero en invierno nos equipamos fuerte. Con borcegos, un buen jean, un cuero arriba, las manos súper abrigadas, la cara también, se siente fuerte y te cuesta, pero la libertad de tener ese 2-3 grados bajo cero en la cara no se paga con nada. Cuando agarras la moto sentís libertad de tener el viento en la cara y salir e irte a donde quieras. Tanque lleno es libertad, y eso es lo que representa la moto, libertad.